poeta y héroe Armando Valladares. Marta, un saludo por la labor que representa como compañera abnegada de este gran caballero y el esposo de una gran señora. Señor presidente Guillermo Lustó, señor senador de la República, señor congresista, damas y caballeros, nos encontramos aquí reunidos para rendirle testimonio de admiración y de respeto a el embajador Valladares, escritor eminente, poeta sobresaliente, mártir por la causa de la libertad de su patria. Todos los que hemos seguido de cerca, desde Miami o desde cualquier parte del mundo, el proceso de Cuba, sabemos perfectamente que el poeta Valladares es una figura sobresaliente de la defensa de la libertad en Cuba y en cualquier otra parte del mundo que tenga similitud con el caso de esa patria que José Martí soñó para la libertad. Nosotros estamos aquí reunidos para rendirle testimonio de admiración y de respeto al poeta Valladares, al diplomático Valladares, al patriota Valladares, y queremos todos que se sepa que su obra, su sacrificio, su martirio y su gloria es respetada por todos nosotros. Muchas gracias.